Aunque no se encuentren en el mejor momento comercial de su historia, las Custom continúan teniendo una legión de fieles seguidores entre los usuarios de las categorías de iniciación. Jóvenes motoristas en la mayoría de los casos que aprecian y valoran su particular estilo frente a otras opciones, digamos, menos llamativas. Y es que esta filosofía encaja a la perfección con los gustos y necesidades de este tipo de usuarios, especialmente la cilindrada de 125 centímetros cúbicos, donde encontramos unas motos muy ligeras y compactas, de fácil funcionamiento y nada intimidantes, con unas posiciones muy características y bastante confortables, que al mismo tiempo nos garantizan un magnífico control sobre ellas gracias a la bajísima altura de sus asientos y a sus anchos manillares. La oferta va en aumento, pero hoy hemos reunido los 5 modelos que, a nuestro parecer, pueden resultar una gran opción de compra incluso para los usuarios con más de 3 años de carnet B que buscan un medio de transporte urbano más eficiente y práctico en el día a día que el coche. 5 alternativas con distintos estilos y que aportan una gran variedad, tanto en precio como en equipamiento, para adaptarse a todo tipo de usuarios y, lo que es más importante, de presupuestos. Comenzaremos este top 5 ordenado por precio de menor a mayor con la Kiwi K-Lite 125, uno de los modelos con mejor relación calidad-precio de la categoría y heredera de la Kiwi Superlite, perteneciente a una de las sacas más veteranas y con más bagaje en este segmento. Al contrario que ella, la K-Lite nos ofrece un formato aún más sencillo y asequible a través de una estética roadster bastante pulida y sobria, en la que no encontraremos ni un solo cromado. Es una custom al uso con un manillar bastante plano que, incluido los espejos, alcanza los 780 mm. Un asiento extra bajo situado a solo 715 mm del suelo, estriberas adelantadas, depósito en forma de lágrima de 11,8 litros y un peso en vacío de 144 kilos. Mecánicamente opta por una de las opciones más sencillas y fiables que existen, un monocilíndrico 4 tiempos refrigerado por aire con simple árbol de levas en culata y 2 válvulas. También dispone de un cambio de 5 relaciones, arranque eléctrico y por patada, y desarrolla una potencia de 10,6 caballos y un par máximo de 8,9 Nm. A nivel de parte ciclo mantiene esa línea de sobriedad, con un disco en cada eje asistido por CBS en frenos, horquilla convencional con 120 mm de recorrido y doble amortiguador posterior regulable y con depósito de gas separado en suspensiones. Monta una combinación de llantas y neumáticos muy dinámica, con una anterior de 17 pulgadas y una posterior de 15. Las gomas son unas 90-90 delante y 130-90 detrás, lo que da lugar a una distancia entre ejes de 1440 mm. En cuanto a equipamiento, no hay mucho que destacar. Cuadro de instrumentos LCD escueto en información, iluminación LED, salvo en el caso del faro anterior, lo básico. Eso sí, su precio de 2.490 euros también lo es, vaya que sí lo es. La siguiente en la lista es una de las novedades más recientes de la firma catalana Magbor, en concreto la segunda generación de su Roadster 125, que ha recibido un profundo restyling a través de una nueva estética desarrollada en exclusiva para el mercado español. En concreto, nos centraremos en la versión estándar con su manillar tipo cuerno de vaca y su excelente precio de 2.699 euros, una cifra muy buena para una moto que ha mejorado en calidad de acabados y equipamiento. Su base sigue siendo un económico pero robusto motor monocilíndrico de ciclo 4 tiempos, refrigerado por aire con culata shock de 2 válvulas y cambio de 5 relaciones, capaz de alcanzar los 9,52 caballos de potencia y 9 Nm de par. Este va alojado dentro de un chasis doble cuna de acero desdoblada que soporta por la parte anterior una larga horquilla telehidráulica convencional con barras de 37 mm de diámetro y por la posterior un doble amortiguador con depósito de gas separado. La frenada la componen 2 discos, el anterior de 267 mm y con pinza de 3 pistones, asistido por un sistema de frenada combinada. Emplea una de las combinaciones de llantas y neumáticos más extendida en esta categoría, con una delantera de radios de 18 pulgadas y una trasera de solo 15, lo que da lugar a una accesible altura de asiento de 730 mm y una distancia entre ejes de 1435 mm. El peso total del conjunto en seco se sitúa en 130 kilos.
Como ya hemos comentado, su nivel de equipamiento ha mejorado con respecto a la generación anterior, ya que ahora dispone de cuadro de instrumentos digital con indicador de marcha, iluminación full LED y el respaldo para el pasajero, mientras que mantiene las plataformas reposapiés en lugar de las típicas estriberas y los caballetes lateral y central de serie. Muy en la línea de las dos invitadas anteriores, os proponemos la Motron Revolver 125. La joven firma perteneciente al poderoso grupo austríaco KSR, caracterizada por una gama de productos muy enfocados a ofrecer una competitiva relación calidad-precio. Refleja en su Revolver 125 todos los tópicos que tanto gustan en este tipo de motos. Comenzando por una estética roadster clásica, claramente inspirada en las míticas Sporters de la firma de Milwaukee, con detalles a destacar como su manillar prácticamente plano, la larga horquilla con guardapolvos para proteger sus retenes, el doble amortiguador posterior con depósito de gas separado o un original escape, como también lo es su depósito de combustible en forma de lágrima de 13 litros, el prácticamente plano y bajo asiento situado a 720 milímetros del asfalto o las tradicionales llantas de radios de 18 y 15 pulgadas que montan unos neumáticos de 90-90 en el eje anterior y algo más ancho de 140-90 en el posterior. También en la línea de la mayoría, la Revolver confía su apartado mecánico en un económico motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire y con cambio de 5 velocidades, con unas cifras en cuanto a potencia y par muy parecidas a las de sus rivales directas. Algo que también se mantiene en su equipamiento de serie con un apartado de frenada formado por dos discos de medida estándar y asistidos por CBS, un apartado de iluminación con tecnología LED en intermitentes y piloto trasero, el faro es halógeno, o un cuadro de instrumentos analógico digital con indicador de marcha seleccionada como dato más destacable. Con todo, la Motron Revolver 125 tiene un precio de 2.999 euros, justo por debajo de la línea psicológica de los 3.000 euros. Y es que una vez superamos la barrera de los 3.000 euros, damos un salto cualitativo espectacular, al menos en lo referente a nivel técnico. Un buenísimo ejemplo de ello es la nueva QJ Motores RV125 y su precio de 3.299 euros, un modelo a medio camino entre las customs más básicas y económicas y los modelos con motores bicilíndricos más caros. Para comenzar, la SRV125 puede parecer muy similar en aspectos como el diseño o el equipamiento de serie al resto de monocilíndricas. Estilísticamente se asemeja en la forma de sus depósitos, en las proporciones y colocación del manillar, la situación de las estriberas, forma del asiento, etc. Pero nos aporta un valor extra a nivel técnico. Su motor es un monocilíndrico de ciclo 4 tiempos como los demás, pero en su caso se encuentra refrigerado por líquido, lo que es una diferencia cualitativa sustancial ya no solo en fiabilidad, sino también en rendimiento, pudiendo alcanzar una potencia máxima de 14,9 caballos prácticamente al límite de lo permitido en una 125 para el Carnet A1 y un par motor de 12 Nm. Asimismo, en la parte ciclo, aunque mantiene un apartado de suspensiones muy parecido a los modelos más básicos, formado por una horquilla telescópica y dos amortiguadores con depósito de gas separado, en frenos, dispone de un disco de 280 mm sensiblemente mayor a la media y, lo que es más importante aún, un sistema de ABS de doble vía como principal ayuda en frenada. Con todo, este cambio no le hace ser una moto más voluminosa o pesada, ya que sus llantas de aleación de 17 y 15 pulgadas con neumáticos 90-90 y 130-90 sin cámara dan lugar a una altura de asiento de solo 720 milímetros, una distancia entre ejes de 1440 milímetros y un peso en orden de marcha de 150 kilos, un auténtico juguetito. Además, incluso en lo referente a equipamiento de serie, la QJ SRV125 va un poco más allá que sus rivales más básicas, aportando esta vez sí un apartado de iluminación full LED, un cuadro de instrumentos LCD con la información necesaria, más un práctico indicador de marcha, una toma de corriente USB e incluso una extensión de 3 años totalmente gratis en su garantía, para un total de 6 años. Todo sea de tener en cuenta a la hora de la compra. Por
Por último, y como modelo top de este informe, podemos observar a la simplemente espectacular Kiwi V Cruise 125, prácticamente una réplica a escala de las customs de gran cilindrada y, sin ningún tipo de duda, una de las opciones más auténticas y premium a todos los niveles de esta categoría. De ahí su precio de 4.390 euros. Es una moto preciosa, su diseño purista y perfectamente rematado demuestra la gran calidad de este modelo, que se ve claramente beneficiado por la inclusión de un espectacular motor V-Twin refrigerado por líquido, con transmisión final por correa y cambio de 6 relaciones. Siendo este, junto con la SRV 125, los únicos en aprovechar al máximo la normativa del carnet A1 para ofrecer una potencia límite de 14,5 caballos y los nada más y nada menos que 14 Nm de par. En lo referente a la parte ciclo, también nos sorprende con muy buenos detalles, como por ejemplo su robusta horquilla invertida o un gran disco de freno anterior de 300 mm con pinza de 4 pistones y anclaje radial, aunque decepciona un poco que este cuente con la ayuda de CBS y no de un ABS como cabría esperar de una moto de su nivel y precio. Por otro lado, su peso en orden de marcha es de 164 kilos y su distancia entre ejes de 1420 milímetros, lo que no resultará un excesivo problema desde el punto de vista de la manejabilidad, ya que la altura de su asiento es de simplemente 690 milímetros. Todo un récord que se debe principalmente a la bajísima altura de sus llantas de aleación de 16 y 15 pulgadas, acompañadas por unas gomas especialmente gruesas de 120-80 y 150-80. Asimismo, la Kiwi V Cruise 125 también nos ofrece un equipamiento de serie algo superior al de sus compañeras de informe, partiendo de un manillar ajustable con los retrovisores situados a sus extremos, un depósito extra capaz de 15 litros, tablier LCD con indicador de marcha engranada, toma de corriente USB y, por supuesto, iluminación full LED. Bueno, ¿qué os ha parecido nuestra selección? Hay mucho donde escoger, ¿verdad? Pero como siempre, nos interesa vuestra opinión. ¿Tenéis algún modelo preferido? ¿Cuál añadiríais a la lista y por qué? Dejadnos vuestra opinión en la caja de comentarios y, si tenéis alguna de ellas, compartir vuestra experiencia con la comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta pronto.